Our first speaker, as I mentioned earlier, is the Honourable Deputy Keira Harding. She is the Vice President of the National Assembly of the Government of Panama. Throughout her stellar career as a communicator, as a writer, and a lawyer, Keira Harding has forged national and international recognition as an activist for women's rights, especially female empowerment and nonviolence against women in various areas of society. She has worked tirelessly in recent years to help promote the agro-industrial development and use of medical cannabis in Panama. Keira Harding, please come take the stage. Thank you very much. Good morning. Su Excelencia Mario Abbott Benítez, Presidente de la República del Paraguay, quien nos acompaña de manera virtual. Honorable Doctora Miriam Daly, Ministra de Energía y Medio Ambiente y Comercio del Gobierno de Malta. Su Excelencia Santiago Moisés Bertoni, Ministro de Agricultura y Ganadería de la República de Paraguay. Honorable señora María Antonia Gamarra, directora nacional de Vigilancia Sanitaria de la República de Paraguay. Honorable señor Marcelo Obden, CEO de la Asociación Latinoamericana de Cáñamo Industrial de la República de Paraguay. Su Excelencia Marcova Concepción Jaramillo, representante permanente, embajadora de Panamá ante Naciones Unidas. Señor Patrick McCarn, CEO y cofundador de Regenavis. Señor Geoff Trotter, CEO y cofundador de Regenavis. Expositores, invitados, señores todos. Como vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Panamá, vengo a compartir la experiencia de Panamá al convertirnos en el primer país centroamericano en aprobar el uso del cannabis para fines medicinales y terapéuticos. Cabe señalar que Uruguay fue el primer país en el mundo en legalizar el uso del cannabis y sus derivados en el año 2013, México 2017, Canadá 2018 y Malta. El uso médico del cannabis se legalizó en diferentes grados en los países latinoamericanos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y recientemente en Costa Rica. En Panamá, el proceso de esta iniciativa legislativa, la Ley 242 del 13 de octubre del año 2021, que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados y dicta otras disposiciones, fue presentado al Pleno de la Asamblea Nacional de Panamá por el diputado Crispiano Adames Navarro, el actual presidente de este órgano del Estado, por mi persona y otros diputados. Desde el 2 de octubre del 2019, en ejercicio de la iniciativa legislativa que reglamenta el sistema de la Asamblea Nacional de Panamá, siendo calificado y asignado a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, donde fue remitido como anteproyecto de ley la número 149, prohijado para convertirse en el proyecto 153. Desde inicio del año 18, el uso medicinal del cannabis fue un tema relevante en nuestro país, debido a que los familiares y pacientes con esquizofrenia presentaron ante los medios de comunicación y ante la Asamblea Nacional a los miembros de la Comisión de Trabajo de la Asamblea que querían lograr una regulación que les permitiera el uso del cannabis terapéutico. Así inicia a caminar esto en la Asamblea de Panamá hace más de 5 años. Estos pacientes sufrían, y especialmente niños menores, presentando además pruebas de eficiencia inmediata de este tratamiento, ya que esto mostraba mejorías tan pronto iniciaron el uso del cannabis medicinal en todos los casos. Aunque fue bien recibida la petición por parte de los pacientes y los diputados, al dar origen el primer anteproyecto de ley sobre el cannabis del uso medicinal, durante su discusión quedó claro la necesidad de incluir normas que regularan no solo el uso terapéutico, sino que fuera evidente la necesidad de regular otros aspectos como la importación, la siembra, la producción, la comercialización de estos productos. Sin embargo, la iniciativa, aunque fue modificada para incluir estos temas,
no contó con el apoyo del sector salud en nuestro país, ya que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, calificaba el cannabis como un estupefaciente nivel 4. No obstante, en noviembre de ese año culminaron los experimentos que se realizaban y se concluye de que se eliminara el cannabis y el aceite de cannabis de la lista 4, la categoría más estrictamente controlada por el trato de esto como estupefacientes de 1961. La OMS propone reclasificar el potencial adictivo del cannabis y recomienda a los Estados miembros de Naciones Unidas reclasificar el cannabis en consideración con otra para que saliera de esta lista. Y eso permite que se retome el tema y comience a trabajarse en la Asamblea Nacional de Panamá en el año 2021. Nuevamente el doctor Crispiano Adame, quien les habla, y otros diputados llevamos el tema a discusión en las comisiones, en este caso la Comisión de Salud del Parlamento panameño. Fue un trabajo largo, fue un recorrido desde el 2 de octubre del 2019 hasta lograr la ley en el 2021, pasando por rigores de una subcomisión de trabajo que le tocó analizar este proyecto de ley, que incluyó 15 reuniones de trabajo con autoridades particulares, cuyo trabajo logró un mejor alcance y rendición en el tema planteado para adecuar la iniciativa legislativa y presentarla a los intereses nacionales. El informe de la subcomisión fue al pleno de la comisión y luego se presenta en el pleno de la Asamblea Nacional el 22 de enero del año 2021, solicitando la discusión del proyecto de ley, se adoptaron modificaciones y se presenta este informe. Una vez aprobado en el primer debate, el 4 de marzo del año 2021, fue devuelto el 11 de marzo del 2021 al Pleno y luego se aprueba en segundo debate en una sesión que demoró 2 días en su discusión. Comienza el 24 y cerró el 26 de agosto con la participación de los pacientes y los familiares de los pacientes, que fue uno de los temas claves para tomar y lograr conciencia en los diputados de la Asamblea Nacional y en las personas que tenían que entender la necesidad de los pacientes, de las personas que necesitaban esto como una alternativa para su salud. Luego, siendo sancionada, se logra y se aprueba la ley y es aprobada en una sesión el 26 de agosto y se aprueba en tercer debate el 30 de agosto del año 2021, siendo sancionada y promulgada por el órgano ejecutivo, convirtiéndose en la ley 242 el 13 de octubre del año 2021. El objetivo de esta ley es crear un marco regulatorio que permita el uso y acceso vigilado y controlado del cannabis medicinal y sus derivados con fines terapéuticos, médicos, veterinarios, científicos y de investigación en la República de Panamá. También permite la siembra, el cultivo de plantas de cannabis en ambientes controlados por las autoridades competentes con el fin de que sea utilizado el producto final medicinal, científico y de investigación. De igual forma, autoriza la comercialización, la importación, la exportación y la distribución del cannabis para fines medicinales en el territorio nacional, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad. En cuanto a la reglamentación, desde la sanción de la ley se han realizado más de 15 reuniones en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y en el Ministerio de Salud. Participan activamente en el desarrollo de este reglamento la Dirección de Farmacias y Drogas, la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud y la Dirección del Ministerio de Desarrollo Agropecuario a través del Comité Nacional de Semillas y del Instituto de Innovación Agropecuaria en Panamá, el IDIAT, el Ministerio de Comercio e Industria, el Ministerio de Seguridad, la Autoridad de Innovación Gubernamental y la Autoridad de Aduanas. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario será responsable de reglamentar lo concerniente a la semilla para autorizar su uso, siembra, siempre que cuente con el visto bueno del Instituto de Desarrollo Agropecuario, que certificará que la semilla del cannabis usada reúne las condiciones y es adecuada para el uso que se pretende dar. El Ministerio de Salud tendrá bajo su responsabilidad desarrollar toda la parte técnica
como por ejemplo lo relativo a la ejecución del registro de pacientes usuarios del cannabis y sus derivados en uso medicinal y terapéutico, la creación y función de la unidad técnica para el desarrollo de este programa para estudio y uso medicinal del cannabis, que será una nueva unidad creada para ejecutar el registro de pacientes. También deberá establecer el alcance de la norma y adicionar nuevas definiciones, además de determinar las competencias y controles para los pacientes. La Dirección de Farmacias y Drogas de Panamá también reglamentará que el suministro del medicamento a un paciente sea adecuado y que la receta médica cumpla con los requisitos exigidos para su validez, al igual que determinar las sanciones aplicadas a todos aquellos que violen la ley. La Dirección Nacional de Salud, que será encargada de desarrollar lo referente a los proveedores de capacitación para los médicos que quieran utilizar el cannabis en las terapias. Le corresponderá al Ministerio de Comercio e Industria de Panamá los permisos previos para la emisión de estas licencias, que se establezca cómo será el uso por una ventanilla única para facilitar a aquellas empresas nacionales e internacionales que quieran participar en este mercado en nuestro país. El Ministerio de Seguridad desarrollará lo relativo a la seguridad, determinándose que el transporte, almacenaje de los productos derivados del cannabis, así como los lugares de producción e investigación, requieren de la instalación de un sistema de vigilancia que les brinde la seguridad requerida por la naturaleza del producto. Es importante que el producto cuente con el sistema de trazabilidad, que le permita darle seguimiento desde la semilla que lo usó para sembrar hasta el consumidor final por la naturaleza del producto. De verdad que en Panamá estamos a la espera de que todas estas instituciones se pongan de acuerdo con la fiscalización de la Asamblea Nacional para que en los próximos meses podamos iniciar el proceso completo con toda la reglamentación de la ley. Muchísimas gracias.